Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, prepara una ley para frenar el endeudamiento público del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una decisión que impedirá la afectación de los mexicanos. Nosotros debemos plantearnos la necesidad de una ley con mucho mayor detalle sobre la deuda pública, dijo la responsable de vigilar los gastos del futuro presidente. En este momento hay una ausencia de un reglamento de la ley de deuda que el Ejecutivo Federal no ha querido emitir, por lo que esa ambigüedad le ha permitido a la Federación endeudarse con mayor facilidad, afectando responsablemente el futuro de los mexicanos. Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también se requiere fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado, siendo uno de los métodos la inteligencia financiera, que no permite el fenómeno de las empresas fantasmas y la compra, venta de facturas en operaciones simuladas, así como cualquier mecanismo nacional o internacional que erosione la base tributaria, comentó. Política pasa en la charola. Diputados para financiar consulta del Naim. Se debe hacer un análisis de las propuestas presentadas por el Ejecutivo entrante, revisar los temas pendientes de la legislatura saliente, retomando propuestas como los estímulos a la inversión, la simplificación administrativa, el combate a la evasión y la elusión fiscal. La legisladora manifestó que es momento de dejar atrás las divergencias y discrepancias políticas para privilegiar las coincidencias que permitan entregar mejores cuentas a los ciudadanos. La sociedad mexicana ha mandado un mensaje muy claro de molestia y hartazgo por la situación que priva en el país, declaró la panista en la instalación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.